Ya, licenciado. Gracias. Hola, hola, buenas noches. Sí, así vi, José, que ya pudo, gracias a Dios, ¿verdad? Buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos a la sesión número 15 ya, ¿verdad? Estamos ya a un pasito de terminar este diplomado de marketing digital. Bienvenidos y felicitarlos, ¿verdad? Por haber llegado hasta aquí. La verdad es que no todos, si se fijan, no todos llegan, ¿verdad? No todos perseveran, no todos los que inician terminan. Así que desde ya felicidades por haber llegado hasta aquí. Ahí en la plataforma, recuerden que ya está la actividad número 4, ya la tienen que hacer esta semana, no pueden esperar hasta el lunes, ¿verdad? Así que para que se pongan las pilas entre hoy y mañana, mañana vamos de descanso, descansamos mañana, descansamos sábado, descansamos domingo y ya el lunes pues nos incorporamos de nuevo a recibir nuestra última sesión para hacer el cierre de este diplomado. Buenas noches, yo veo que por ahí ya están algunos, todavía faltan algunos, pero ya se les avisó por medio del WhatsApp, así que vamos a esperar que se terminen de conectar. En eso vamos a tomar quizás la asistencia para ir avanzando. Vamos a dar un minuto, pues un minuto aunque sea, les vamos a dar porque son las 2 y 2 para que se terminen de incorporar. Ya está casi todo, hoy sí están casi todos, ya tengo 24 de 29. Estamos bien, Fernando, dígame. Hola, buenas noches. Fíjese que tengo una pregunta con referente a la finalización del diplomado, ¿verdad? Porque cuando entré entendí que este era como un módulo y que me faltaba otro módulo para obtener el diplomado de marketing digital. No sé si será que me confundí o cómo es el proceso. Fíjese que yo entiendo que hay otro que es el de inbound marketing, solamente que no les sabría decir, Fernando, si lo han tomado como un segundo módulo. Si quiere, le investigo mañana porque yo voy a ir mañana a la oficina, de hecho, y si quiere, pregunto y les escribo en el chat a ver qué me dicen de respuesta, porque sí, no sé si los han separado para la entrega de diploma o si es continuo. Excelente, le agradecería mucho porque así vamos viendo, ¿verdad? Si las clases continúan para organizarnos. Correcto, Gracias. yo le voy a averiguar y no le dijeron cuál era el segundo módulo en esa ocasión. Fíjese que no, solamente me dijeron, ¿verdad? Que si cumplía con todos los requisitos, iba a pasar al siguiente módulo, que eran las horas clases, la asistencia, las tareas y así, porque me dijeron que más o menos eran como 2 meses de estudio. Ah, ok. Ah, pues sí, fíjese, probablemente. Bueno, nosotros ya tenemos casi el mes, ¿verdad? El mes completo, si yo me acuerdo que empezó el 2 de febrero. Dos Sí, ya era, casi ¿verdad? tenemos el mes, sí. El lunes ya cumplimos prácticamente con el primer mes, ¿verdad? Le voy a investigar bien para, ahí está, ¿ve? Inbound Marketing es el otro, dice Carla Verónica. Ah, pues sí, pero igual le voy a reconfirmar ese dato, Fernando. Porque me imagino que sí, ya tienen al facilitador que les va a dar el siguiente módulo. Ajá. Ok, Carla, yo averiguo si va separado, si son dos diplomas diferentes o si van unidos, pero si les dijeron que era por módulos, quizás es uno solo, ¿verdad? Si les dijeron 2 meses. Ya le voy a investigar bien. Ah, es que no la tengo todavía tan bonita. Se llama Marketing Extremo, mi página, pero no está tan bonita todavía. Le dije que la he detenido, pero si quiere puede seguir la de la compañía, la de la empresa sí la tenemos bien bonita. Se llama Difatra Imports, la de la empresa. Esa sí está bonita y tenemos Instagram también. Bien, hoy sí, yo creo que ya está la mayoría. Voy a tomar asistencia. Ya les comienzo a decir sus nombres, me van diciendo presente cuando se oigan por ahí. Solo déjenme buscar la fecha de hoy.
Hoy es jueves 24. Alejandra Priscila Orellana. Presente. Alex Giovanni Miguel. Presente. Dina Verónica Mos de Argueta. Presente. Fátima del Rosario Panameño Pérez. Presente. Fátima Lucía Cruz. Presente. Fernando José Gutiérrez Escobar. Presente. Francisco Daniel Rivera Aguilar. Presente. Iris Marina Cabrera de Ramos. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jamie Yamilet Belloso de Contreras. Jamie Yamilet. Buenas noches, presente. Buenas presente. Noches. Jocelyn Gabriela Buruca Flores. Presente. Jessica Daniela Barrera Gutiérrez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Jocelyn Stephanie Mejía Rivera. Jocelyn Stephanie Mejía Rivera. Jorge Armando Guzmán Mejía. Presente. José Arturo Ramírez Bernal. Presente. José Daniel Rodríguez Rodríguez. Presente. José Oscar Chávez Domínguez. Presente. Carla Verónica Fuentes Cruz. Presente. Carla Yamilet Peña Palacios. Buenas noches, presente. Buenas noches. Lisette Estefany Criollo Guzmán. Presente. María Berenice Rodríguez de Saldaña. Presente. Melissa Lisette Aguilar Martínez. Presente. Melvin Giovanni Toledo Pinte. Presente. Merlin Denise Ramírez Maldonado. Merlin Denise Ramírez Maldonado. Miriam Lisette Bonilla Vázquez. Presente. Sandra Amelia Campos Ábalos. Presente, buenas noches. Buenas noches. Susan Georgina Sánchez Estona. Víctor Manuel Argueta Calderón. Presente. Wilber Rolando Torres Bonilla. Buenas noches, presente. Buenas noches. Zenia Beatriz Cruz Alvarado. Zenia Beatriz Cruz Alvarado. Presente. Ok, buenas noches. Bien. Quiero ver, solo déjenme ver cuántas personas no tengo conectadas. Tres personas. Ok, bien. Hoy sí. Vamos a ver. Ah, ok, ya se los voy a mandar. Vaya, los emprendimientos, está pidiendo ahí Melissa, ¿ve? Me parece buena idea, fíjense que pongamos los emprendimientos de todos. De hecho, hoy sería una buena idea porque vamos a ver el tema de la identificación, identificar el objetivo de la campaña. Entonces, ustedes pueden ir haciendo el ejercicio ya de ir haciendo bien sus objetivos para que ustedes después pues, puedan hacer una campaña, ya sea aquí en Facebook o en la red social que ustedes utilicen. Ayer estuvimos viendo un poquito acerca de ese tema del Facebook Ads y yo me imagino que hay varios acá que sí ya hacen sus propias campañas, ya hacen sus propias publicidades. Ahora lo importante es saber identificar bien el objeto de la campaña. Hoy que ustedes ya van a tener este conocimiento teórico, van a poder ustedes realizar campañas quizás con una mejor finalidad o con mejores resultados. Ahora, obviamente lo que ustedes ya hayan hecho, si les ha funcionado, pues hay que mantenerlo, ¿verdad? Si le pueden agregar algo que le pueda dar más resultados, pues se le agrega.
La idea también es que ustedes pongan en práctica todo lo que han ido aprendiendo. Y si les va a servir llevar el otro módulo, llévenlo. Llévenlo porque así ustedes van a poder ir aprendiendo un poquito más acerca de la parte teórica. Recuerden que la práctica la hemos ido aprendiendo empíricamente a fuerza, porque nos ha tocado ir haciendo nuestras cosas porque son necesarias. No podemos esperar a que tengamos una especialidad en marketing digital para poder empezar a manejar nuestras redes para nuestra empresa. Ahora que vamos a ver el tema de identificar el objetivo de la campaña, lo vamos a hacer pensando y les recomiendo que lo hagan pensando en sus empresas, en sus emprendimientos o en donde usted trabaje actualmente que se dedique a ver esta área. Si usted no está en esta área en su trabajo, entonces hágalo pensando en la empresa que siempre ha querido usted emprender. Miren, nosotros los salvadoreños, si por algo nos caracterizamos, es que nada nos da miedo, ¿verdad? No nos da miedo empezar un negocio. Lo que a veces sucede, lo que nos detiene a veces más que todo, es el tema de la inversión que hay que hacer. No es que nos dé miedo probar. El tema, lo que nos da miedo quizás es probar y perder nuestro dinero. Eso es lo que nos da miedo, perder el dinero, no es probar la idea. Fíjense que el domingo, por ejemplo, yo siempre he querido tener un negocio propio, ya tenemos uno con mi esposo, pero ese es su rollo, el rubro es el que a él le gusta, no es el mío. Yo siempre he querido tener un negocio que sea mío. Pero la idea de negocio no la tengo formulada, pero no tengo el capital. A mí me gustaría, por ejemplo, tener carritos, empezar con uno, un carrito, para hacer crepas. Pero estas crepas yo las quiero andar vendiendo en eventos, en piñatas grandes, en eventos de colegio, que me llamen y así ir teniendo más carritos. Pero solo para tener uno y hay que invertir un gran capital. Entonces me da miedo. Nunca lo he terminado de nunca me animo a arrancar. O sea, a veces he tenido el dinero y me detengo pensando en que ya qué horas lo voy a hacer. Por el tema de que también me gusta lo que hago en la universidad, lo que hago acá, lo que hago en la otra empresa que trabajo. Trabajo en tres empresas. Entonces yo digo, pero yo no quiero dejar de dar clases, no quiero dejar de dar capacitaciones, ¿cómo voy a hacer? ¿En qué tiempo? Entonces me dice mi esposo, pero es que hagámoslo, contratemos a alguien. Pero yo siento que al principio uno tiene que estar ahí encima para crecer. Entonces ahí es donde me detengo. Digo, es que si no estoy encima no voy a pasar de un carrito y quién va a conseguir los eventos. O puedo contratar a alguien que esté haciendo las crepas en el carrito, pero ¿quién va a hacer el marketing? Si no es así nomás, pues entonces realmente eso es lo que me detiene. Pero hoy que vamos a ver el tema de identificar el objetivo de la campaña, podríamos ir también formulando, si todavía usted no se ha animado a hacer su emprendimiento, a ir formulando los objetivos de lo que usted quiere alcanzar con este emprendimiento, para que se animen y consigan después el capital. Entonces ahí estamos parados el domingo en una mi onda que me quedé ahí como uno a veces se queda, como dicen que cuando uno a solas en la noche es cuando más le fluyen las ideas, y como yo me desvelo mucho trabajando porque a esa hora me concentro, el domingo en la noche me agarró una mi onda, una mi onda que me entró una luz y me agarró otra onda de otro negocio que quiero hacer y empecé a cotizar, y ese está más. Ese no se lo voy a contar porque ese creo que sí me puede salir, y si me sale lo voy a invitar. Pero es una idea que se me anda aquí revoloteando en la cabeza y ya estoy en eso y ese me sale un poquito más económico. Pero al principio sí me tocaría solo a mí, pero es solo los domingos para empezar. Entonces si me funciona ahí lo voy a invitar. Pero el primero formular los objetivos. El mío, de ese último negocio que les digo que me fluyó el domingo, casi lunes ya en la madrugada, el objetivo principal, y les voy a ser bien sincera, es económico. Económico. Porque ese es el general, digamos. Yo sé que es el de todos, pero no tengo otro específico, más que el dinero ahorita. Tener un ingreso adicional. No tengo un objetivo específico que diga que lo quiero para entretener a los niños. No, Neles. Es para niños, pero no es mi objetivo ese principal, sino el económico. Generar un ingreso adicional en 4 horas, los domingos.
Eso sí lo tengo bien detallado, ¿verdad? Generar en 4 horas dinero adicional y anda por ahí por los más o menos $150 en 4 horas todos los domingos. Ese es mi objetivo específico. Ahora tengo que formular todo lo demás para hacer el marketing y que de verdad me llegue la gente, porque es para niños. Eso sí, tengo bien segmentado mi público objetivo, porque es para niños que visitan ese lugar, ese domingo, esas 4 horas. Entonces, sí tengo mi segmento. Entonces, ahí es donde hay que ir viendo primero esas ideas para ver si nos animamos a invertir. Por ahí está diciendo Fernando, que es porque si es demasiado tiempo al 100, correcto, exacto, dice Jorge Guzmán, al contratar a alguien es mejor sea fiel que capaz, cabal. Yo con dinero se puede hacer lo que... Exactamente. Es que con dinero se puede hacer todo, ¿verdad? Todos los negocios que queramos. Bien, vamos entonces a ver el tema de identificar el objetivo de la campaña, pero quiero que todos de verdad agarren un cuaderno y comencemos a pensar en nuestro emprendimiento, agarren un papel y lápiz y comencemos a pensar cuál es mi emprendimiento actual o cuál es el emprendimiento que yo quiero para que podamos ir formulando los objetivos. Teniendo el emprendimiento, en mi caso yo les puedo decir que mi emprendimiento no ha arrancado. De los dos que quiero hacer, no ha arrancado. Pero ya les dije cuál es mi objetivo específico. Mi objetivo es, en general, ganar dinero adicional, ingresos adicionales de manera fácil, digo yo. Y el específico en mi emprendimiento que quiero hacer es tener un ingreso adicional aproximadamente de unos $150 todos los domingos en 4 horas, de 8 a 12. Sin moverme, solo yendo ahí a cuidar el changarro, a pararme y a cobrar, mientras me pega el volado. Es en la ciclovía, porque yo vivo aquí atrás, pero es ahí. Y ya detecté que ahí hay una necesidad. Es que eso es lo primero, para generar los objetivos, hay que primero entender, hay que descubrir, vamos al primer proceso, hay que descubrir cuál es la necesidad. Así como el cliente pasa por esa etapa del descubrimiento y la necesidad internamente del cliente, así nosotros cuando vamos a emprender un negocio tenemos que ver cuál es la necesidad. Si ustedes ya han visitado la ciclovía, de aquí de la Constitución, pero ya la han oído, ya han oído de la ciclovía. En la ciclovía, aparentemente es un lugar de entretenimiento los domingos solo por 4 horas. Y sí, o sea, cierran la calle, los niños andan en la bicicleta, en patineta, en patines, en carritos, en iBusters, corriendo. Hay un montón de emprendedores pequeñitos que se han ido a meter ya ahí. Hay pupuserías, hay venta de cócteles, hay una señora que llega a vender algodones, hay otros que llegan a vender minutas, sorbetes, hay unos que llegan a poner sus canopis con camisas que hacen con estampados y todo, ya las llevan ya hechas. Y hay una señora que la última vez que fui, hace como un mes, ha llevado sus carros. Ustedes han visto unos carros que son como triciclos, pero como para adultos y que la onda es andar manejando así como que es bicicleta y hay de dos asientos, hay de dos y uno para un niño atrás. Y saben que cobra un dólar por dar 2 vueltas solo en la manzanita, en la del Burger King al siguiente retorno, 2 vueltas, $1. Claro que si usted agarra un carrito de 2, se suben 2 y paga $1. Está bien. Pero imagínense, o sea, estoy hablando que eso se hace en menos de 5 minutos, esas dos vueltas. Entonces yo cuando me pongo a hacer, yo en lugar de irme a subir, yo me pongo a hacer números, ¿saben? Cuando llego yo digo, ¿y si esta señora logra vender, por decir algo, logra que, digamos que se tardan 10 minutos los que manejan lento? Hagamos ahí los números. Si esta señora en 10 minutos hace que le paguen $1 cada 10 minutos, ¿cuántos dólares va a ganar en 60 minutos? ¿Cuántos va a ganar? Por cada 10 gana $1. Va a ganar 6, vea. 6 con un solo carrito y no solo tiene uno.
tiene como 7 carritos ahí, como 7 bicicletitas de esas. Entonces, imagínense las 7 bicicletitas usándolas en la misma hora. $42. $42 por hora, y son 4 horas, y eso por ponerle poquito y por ponerle 10 minutos. $42, y son 4 horas. ¿Cuánto le sale? ¿42 por 4? 168. $168. Imagínense. $168 en 4 horas. Eso ganamos por curso nosotros, Jorge. ¿Vea? Cuando son un poquito de horas ahí, vea. Exacto, ya no voy a cobrar eso, mínimo 20 la hora, más en internet. Imagínense, o sea, es que miren, hagan cuentas, o sea, obviamente esos carritos no le han de haber salido baratos a la señora cuando decidió invertir, pero el ROI se puede ver así, ¿ve? De rápido, súper rápido se puede ver. Yo no sé si ustedes han ido a Huayúa, pero en Huayúa usted llega y anda un señor, le voy a decir uno de los negocios de Huayúa. Anda un señor con un pony, o sea, tiene como 3, tiene un caballo y 2 ponis. Un señor, bueno, no sé si es el dueño, pero ya, el chalán del dueño, va, pero anda 3 caballitos, un caballo y 2 ponis en Huayúa. Obvio, yo sé que Huayúa casi solo sábado y domingo, pues, vea, pero de seguro este señor debe tener una finca o algo, vea. Pero pongámosle en esos 2 días, sábado y domingo, que se hace el festival gastronómico, este señor cobra $1 porque se sube el niño al caballo y también es un pedacito nada más y solo es una vuelta, ida y regreso y hasta ahí, $1, menos de 10 minutos. Miren, el día que yo llegué a mi hija, yo en el carro venía haciendo cuentas, mi esposo se moría del chiste, porque yo ahí le ponía todo el día, ¿verdad? O sea, ahí le ponía todo el día, y yo decía, digamos 10 minutos, ya todo le ponía 10 minutos, yo, digamos que se tardó 10 minutos el caballo en regresar, pero le cobran $1 y por cada hora son $6, decía yo, y son 8 horas por pocas en el día. Imagínate, le decía, y son sábado y domingo, le decía yo. Y si el caballo se tarda 5 minutos, es el doble, decía yo, todavía, imagínense. O sea, yo venía, anda otro señor con una culebra, no han ido a Guayo últimamente, anda un señor con una gran culebra, grande. Y se la anda poniendo a la gente encima en el hombro y les cobra $1 para que tomen la foto de su celular. Ni siquiera la toma él, la toma el señor. La toma al cliente, perdón, con su teléfono y le cobra $1 solo porque le pone el animal encima. Imagínense, y esa no dura ni 2 minutos, porque nadie quiere tener a esa culebra tanto tiempo subida en el hombro. Aparte que porque pesa, porque no nos deja de dar miedo, ¿vea? Imagínense. O sea, vaya, cuando este señor dijo, voy a hacer negocio con esta culebra, ¿cuál habrá sido su objetivo principal ahí? Entretener, asustar a la gente, ¿no? ¿Vea? Era el dinero, ¿verdad? Entonces, imagínense, Santa cobra $3 ahora por fotos. No, hombre, si es que son negocios redondos, de verdad. ¿Qué dice aquí? Ya no dio spoiler de la idea del negocio. No, la que yo les digo no es de carrito. No le puedo decir mi idea de negocio hasta que lo compre. Ya lo tengo en la mira. El producto que voy a usar para poder hacer entretenimiento y ganar dinero en 4 horas. El problema es que me va a tocar levantarme temprano los domingos. Pero cuando por la plata baila el mono, dicen. Entonces, ya ven, ¿verdad? Ajá, correcto, Jorge, yo así soy, miren, de verdad, yo venía en el camino así, miren, haciendo cuentas, en una me equivoqué y me salían como $11,000, y yo, no puede ser, voy a volverlo a hacer, y lo volví a hacer, y en una cuando lo hice al mes, lo del caballo, me salían que el señor podía ganar como $1,700 al mes en solo ir sábado y domingo, $1,500 al mes en solo ir sábado y domingo, no hombre, imagínense, yo decía, ¿cuánto valdrá una culebra de esas? Decía yo así en mi mente, ¿verdad? Imagínense, o sea, te lo prometo, $1,500 es súper bien para 4 días que usted va a trabajar al mes, para 8, perdón, porque son 4 fines de semana, ¿verdad? Pero yo lo veía súper bien, sé a quién le caen mal $1,500 por andar enseñando su animal ahí,
la mascota, a nadie le cae mal, no sean mal pensados, ya lo vi, a nadie le cae mal ese dinero. Entonces, pero es que esta gente, ustedes dicen, ay, pero es que esta gente a saber de cuál fuma, Lick, que de repente se les viene una idea, la ejecutan y hacen dinero, pero eso es lo que nos hace falta a nosotros, ejecutar, tenemos la idea, pero no ejecutamos, nos da miedo, porque nos da miedo invertir, a veces tenemos la plata, sabemos que no necesitamos tener el gran montón de dinero, no necesitamos empezar el negocio con el gran montón de capital, en chiquito se empieza y así se podría hacer el negocio, pero nos da miedo perder, porque nos cuesta ganarnos el dinero y nos da miedo perder nuestro dinero. Pero empecemos ejecutando, hombre, que no nos dé temor. Vamos a ver entonces, identificar el objetivo de la campaña para que nos animemos a invertir. Ahora, primero vamos a saber y a conceptualizar, por supuesto, qué es objetivo. Como objetivo se denomina el fin al que se desea llegar o a la meta que se pretende lograr. Es lo que impulsa al individuo a tomar decisiones o a perseguir sus aspiraciones. Es un sinónimo de destino, de fin o de meta. Cuando ustedes ya tienen bien definido el objetivo, usted sabe el rumbo al que quiere llegar. El problema, y hemos venido hablando de eso en cada tema que se involucra el tema de los objetivos para poder hacer algo, y hemos venido hablando de eso en las últimas 4 clases, creo yo, de la importancia, porque todas las empresas necesitan tener un rumbo. Si no, entonces sí vamos a gastar dinero, no vamos a invertir, sino que sí va a ser solo un gasto. Entonces, tenemos que tener bien definido mi objetivo, por qué quiero hacer yo esa idea de negocio, por qué esa empresa, por qué esa y no la otra. Ustedes me van a preguntar a mí, ¿por qué la que quiere hacer los domingos y no las crepas? Me podrían preguntar, y yo también me lo he preguntado, porque lo de las crepas lo traigo hace como 10 años. Imagínense, ya lo hubiera hecho. Ya le hubiera quitado el puesto a Crepe Lovers. No, me hubiera ido mal en la pandemia quizás. Pero ese es el problema. Entonces, hay que ponernos metas a corto plazo y a largo plazo. La que tengo de los domingos es a corto plazo. Y si todo me sale bien, primero Dios, en abril ya voy a estar haciendo. Por tarde. Porque ahí está el dinero, pero hay que pedir un montón de permisos para lo que yo quiero ir a poner. Y hay que ir a buscar en qué pedazo me voy a poner también. O sea, que este domingo, por ejemplo, voy a ir a hacer una investigación ahí infiltrada, porque tengo que asegurarme que nadie haya llevado eso, porque no he ido en un mes. Entonces voy a ir a hacer una investigación. Entonces eso también va a determinar mis objetivos. Lástima, bueno, si voy el domingo les cuento el lunes, pero tengo que ir de verdad a hacer una investigación de la idea de negocio que yo quiero hacer, para plantearme mis objetivos, además de los económicos, ¿verdad? Tengo que plantearme los objetivos, porque ese objetivo es el que me va a ayudar a mercadearlo, no el económico. No es el económico el que me va a ayudar a mercadear la idea, o mi negocio, o mi emprendimiento, sino lo que quiero yo darle a la gente, lo que yo le quiero dar a mi cliente. Esos son los objetivos que van a vender, y los que me van a hacer llegar a la meta que quiero. Diaria, de cada domingo, porque en realidad tengo una meta en dólares, porque en 2 domingos quiero recuperar la inversión, en 2 domingos, y empezar a ver la ganancia el tercer domingo, ¿ya? Entonces, el primero es como tener ese rumbo, el rumbo es que yo quiero tener un ingreso adicional, ese es mi objetivo principal, yo necesito tener un ingreso adicional en pocas horas, en poco tiempo, porque no tengo otro día más que para invertir de mi tiempo para un negocio, por el momento, ¿verdad? Y pues tengo una familia, no voy a pasar sábado y domingo trabajando, entonces el domingo en la mañana me funcionaría, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, el rumbo que yo necesito para llegar a mi destino, como dice el concepto. Después, aquí ya entendiendo esta parte, ya podemos enmarcarlo y entender el tema de los objetivos de una empresa o los objetivos en una empresa. Ya centrándolo. Los objetivos en una empresa. Y aquí los objetivos en general ya son los valores y los propósitos o finalidades de una organización expresado en las expectativas futuras. Los objetivos formales son parte de la misión de la empresa
y determinan el tipo de estrategia y proceso y estructura que ésta va a adoptar. Por lo general, se presentan claramente para el conocimiento de los empleados y de los clientes. El objetivo que yo forme para la empresa o los objetivos que se formen para mi empresa, no los puedo saber solo yo. Los tienen que saber todos mis colaboradores, como dijo por ahí Jorge, vea. Es mejor tener a alguien leal que sí quiera ir de la mano jalando la carreta, empujando la carreta con usted, a alguien experto en hacer lo que uno hace, ¿ve? O lo que uno quiere vender. Pero a esta persona que voy a entrenar, le tengo que enseñar cuáles son los objetivos que necesitamos cumplir para que ella también siga teniendo empleo. Pero si no hacemos que el colaborador entienda los objetivos, es bien difícil que lleguemos a nuestra meta solos o que cumplamos, que cumplamos y lleguemos a nuestro destino solos. Los colaboradores tienen que tener ese conocimiento de los objetivos que queremos alcanzar y tener bien identificados cuáles son y cómo se deben de ejecutar para cumplirlos. Y tienen que conocer los tiempos en los que los tenemos que cumplir. Normalmente cuando trabajamos en el área comercial, la mayoría, cuando ya tenemos muchos años en esta área, sabemos que estas áreas son en base a metas. Si usted no cumple, no cumple, se va. Así de simple. Aquí uno no puede poner el corazón. En el área comercial no se puede poner el corazón. Aquí usted sabe que si usted no cumple metas, se va. Aquí usted sabe que si usted no tiene clientes, se va también, porque cuando no hay clientes, ¿quiénes son los primeros que salen volando? Los empleados. Si no, ahí está, por ejemplo, muestre un botón, ¿verdad? Ahí está lo que pasó en la pandemia. ¿Cuántas empresas no tenían un plan de crisis? Un montón de empresas quebraron, un montón de empresas cerraron, un montón de empresas no cerraron del todo, pero sí empezaron a cerrar sucursales. Un montón de gente perdió empleo porque no había un plan de crisis. ¿Y ustedes creen que cuando despidieron a la gente simplemente dijeron despidámoslo porque ya no hay cómo pagar la planilla porque están cerrados los locales? No fue así. Para tomar la decisión de un despido masivo se han deberido también haber números porque no se quedaron sin nadie. Por ejemplo, no voy a decir el nombre de la empresa, pero hubo una cadena de restaurantes que tuvieron que cerrar varias sucursales porque no tenían forma de seguir adelante con tantas sucursales. Cuando estos decidieron, porque tengo una amiga que trabaja ahí, cuando estos decidieron, tomaron más bien la decisión de tener que hacer ese despido de gente, lo primero que hicieron fue ver quiénes eran los colaboradores más antiguos, uno. Dos, ver de esos colaboradores antiguos, quiénes eran los que vendían más. Tres, de todos los colaboradores nuevos, digamos que de los antiguos se iban muchos porque no cumplían la meta de la venta y quedaban algunas vacantes que todavía se podían sostener, ¿qué hicieron? Se fueron a ver a los que estaban más recientes, quién era el que vendía más, para poder cubrir las vacantes que iban a quedar libres por la gente antigua que no cumplía con los números. ¿Ya? Después que ya seleccionaron, basándose en números, porque todos somos un número cuando trabajamos en el área comercial, entonces basándose en el número, decidieron, ya con esta gente que sí cumple las metas es la que con la que nos vamos a quedar. Pero la otra pregunta es, ¿y con esta gente vamos a cumplir los objetivos? ¿Cuántas tiendas son las que vamos a dejar abiertas? Primero, vamos a dejar 10, por decirle un ejemplo, de 80 o de 60 tiendas, vamos a dejar 10 tiendas abiertas. ¿Con este personal que me estoy quedando, cubro las 10 tiendas? No las cubro. Entonces hay que buscar a los que siguen. El siguiente que llegaba más o menos a los números, hay que dejarlo. No lo corramos, hay que dejarlo. Y así, ¿ve? Porque la otra era de, o cerramos otra tienda. No, si todavía podemos sostener las 10 tiendas que queremos, mejor dejemos a más gente. Ahora, ahí se contempla también el tema de cuánto vamos a gastar en planilla. ¿Ya? ¿Cuánto vamos a gastar en planilla? ¿Cuánto se va a seguir pagando el local, los activos fijos?
¿Cuánto vamos a seguir pagando para comprar los alimentos? Miren, fue bien duro porque esta empresa ya estaba bien posicionada y tuvo que hacer varios cierres. Varios. Si aquí los que se vieron beneficiados fueron las farmacias, los supermercados, bueno, la gente del mercado, gracias a Dios, ¿verdad? Y también los hospitales privados. ¿Qué otro se pudo haber visto beneficiado? Vamos a ver. Bueno, por ejemplo, vaya, mi hija estaba en un kinder cuando entramos y ese kinder ya cerró. Cuando entramos a pandemia estaba en un kinder y ahorita que ya regresamos al kinder el año pasado, ya no estaba abierto ese kinder, había quebrado. Había cerrado porque vivía de, pues sí, de los niños, de su guardería y todo eso. Entonces, muchas empresas que no tienen esos objetivos planteados no hacen un plan de crisis. Y como no se lo dicen a los colaboradores, ya estaban mal en los números, ya estaban en números rojos y vino una pandemia. Ese es el problema. Cuando vamos en números rojos y viene una pandemia. Muchas empresas perdieron bastante. Colaboradores y dinero, por supuesto. Hay unas que terminaron cerrando. Ahora, enfocándonos un poquito, después de conocer los objetivos de la empresa, hay que conocer los objetivos de la publicidad. Y los objetivos de la publicidad son informar, persuadir y recordar. Cuando nosotros hablamos de informar, acá nosotros ya tenemos una meta, un objetivo, digámoslo así, que es informar, como la palabra lo dice. Aquí nosotros tenemos que describir las características del producto o del servicio que yo vendo. Resaltar los beneficios que se obtienen con su compra. ¿Ya? Lo que usted va a obtener con su compra, o sea, resaltar eso. Aquí es donde ya vamos viendo. Vámonos pensando ahorita todo de su negocio. Si yo lo que quiero en una campaña, en un objetivo, formar un objetivo para invertir en una campaña de publicidad, aquí yo ya definí cuáles son mis objetivos generales, cuáles son mis objetivos como empresa, ya se los hice ver a mis colaboradores, ya sabemos todas las metas que tenemos que cumplir, ya sabemos en cuánto tiempo, ahora nos toca para poder cumplir esas metas, invertir en una campaña publicitaria. Entonces, ¿cuáles son los objetivos que yo voy a tomar en cuenta a la hora de hacer esta campaña publicitaria para mi negocio? Debo de tomar en cuenta que este objetivo tiene que llevar la meta de informar, de persuadir y de recordar, ¿ya? Para poder animarme a invertir. Entonces, pensemos en nuestro negocio. ¿Qué es lo que yo tengo que informar o qué es lo que yo quiero informar? Todas las características de su producto o resaltar los beneficios que obtiene el cliente por comprarlo, por adquirirlo, ¿ya? Porque esto lo va a hacer a él, esto va a hacer que forme parte de la publicidad informativa, toda esta información, ¿ya? Con la idea de negocio que les estoy diciendo yo de ejemplo, que quiero poner ahí en la ciclovía, yo cuando pienso en informar, primero, fíjense, como no tengo una página, pues porque es un emprendimiento que se me ocurrió en la madrugada, ¿verdad? Y no la voy a hacer porque es un juego, ¿eh? Para que entiendan un poquito, es un juego lo que quiero ir a poner ahí. Entonces, obviamente yo pensando en mi público objetivo, como son un montón de gente que llega ahí, pero yo pertenezco a un grupo, por ejemplo, en Facebook, que se llama Mamitas a Domicilio. No sé alguna de las mujeres que están aquí si ya lo han oído, el Mamitas a Domicilio. Entonces, sí, dice Sandra, ahí está usted en ese grupo, Sandra. No, pero ya lo he oído. Iris sí. Está, usted sí está, Iris. Ok, bye, fíjense. Jamie también está, dice. Ahí me van poniendo quiénes están. En ese grupo hay un día específico que dejan que las mamás suban sus emprendimientos. Ya visto, vea, Iris. Hay un día específico que las administradoras permiten que las mamitas suban sus emprendimientos y que promuevan sus páginas y todo. Pero hay otro que también es de las mismas Mamitas a Domicilio que es solo para ventas.
Entonces yo decía, vaya, pero ¿cómo hago para poderme dar a conocer? Y que yo digo, si hago una buena publicidad, hasta va a llegar más gente a la ciclovía. Después le voy a cobrar al alcalde, dije yo, mi mente va. Entonces, vine yo y dije, bueno, lo que voy a hacer es como un diseño que lleve toda la información que yo necesito que lleve del juego que quiero poner y a publicarlo en estos grupos y animar a la gente a que, pues sí, llegue, pues, porque como hoy la gente no quiere andar. Primero, los restaurantes han cerrado todos los juegos, ¿verdad? Y segundo, los poquitos que tienen algunos abiertos, la gente anda buscando lugares abiertos donde su hijo pueda jugar al aire libre y no estar en un solo lugar encerrado. Entonces decía, bueno, un arte que informe que voy a poder tener este juego, que va a ser cada 10 minutos, que solamente se van a poder estar 5 niños en ese juego un ratito, de ahí después de 10 minutos otros 5 niños, que no se sature el juego. O sea, ahí lo voy a ir a informar. Pero ¿qué voy a poner? Todas las características que tiene el juego. Además, tengo que informar, por ejemplo, cuánto cuesta, cuánto va a costar, cuánto tiempo va a durar el entretenimiento. Y ponerle otro poquito de información ya a llegar a persuadir al cliente. Un poquito más de describir cómo es el juego, poner unas fotos, algo que de verdad informe para que llame la atención a que el cliente adquiera o que le den ganas de llegar a ver, por lo menos, que adquiera el producto. Entonces, así pónganlo ustedes ahorita en sus negocios. ¿Qué es lo que usted quiere informarle a la gente en su campaña? Si es porque va a ser un producto nuevo, como en mi caso, tiene que poner todo lo que usted sienta que es necesario que este cliente sepa. Cuando el producto o servicio todavía no es conocido y está en su etapa de lanzamiento, lo que se busca es crear una demanda primaria. Este es el tipo de publicidad que suele uno utilizar, el tema de la información. Las campañas informativas también son aptas para promocionar un cambio de precio, una actualización del producto o sugerir un nuevo uso, ¿ya? Por ejemplo, podría ser así. Cuando hablamos de la parte de persuadir, aquí ya intentamos influir en la percepción que el usuario tiene de nuestro producto o de nuestro servicio. Implica realizar una campaña publicitaria ya meramente persuasiva. Este tipo de publicidad se utiliza en las etapas más competitivas y se dirige a conseguir una demanda selectiva. Es decir, que elijan tu marca o su marca o producto frente a la competencia. Entonces, para que funcione, se debe incidir en los aspectos que hacen destacar al producto por encima del producto de la competencia. Entonces, cuando yo hablo de persuadir y voy a meter el tema de informar también aquí, tengo que persuadir haciendo realce a todos los beneficios y atributos que tiene mi servicio, mi producto, ante los de la competencia o por encima del producto de la competencia, para fomentar esa preferencia de marca sobre los consumidores. Entonces, es bien importante hacerlo de forma sutil y creativa para no despertar como el rechazo del público que consume la otra marca en la actualidad, ¿verdad? Si lo que queremos es que se venga con nosotros, no que nos rechace porque estamos hablando mal de su marca o estamos haciendo referencia a algo malo de su marca. Por eso tenemos que ser bien cuidadosos cuando vamos a lanzar la publicidad. Yo siempre les digo a mis alumnos, nunca, nunca para vender su producto hable mal de la competencia. Nunca. Y eso sí les digo, no lo hagan. Nunca hay que hablar mal de la competencia para vender. Esa es una estrategia que no les va a funcionar. No les va a funcionar, porque lo que usted está haciendo es penetrando el nombre de su competencia en el cerebro del cliente. Tal vez el cliente ni lo usa, ni usa la competencia. Tal vez el cliente, miren, el tema de la persuasión es bien dura, porque usted puede tener un poder que no se imagina, un poder de convencimiento, porque lo traemos. La práctica nos ayuda a que lo vayamos desarrollando más y otro ya lo traemos en la sangre. Por eso es que el persuadir a veces lo confunden con el tema de la manipulación y no es así. A veces podemos llegar a ser tan influentes que podemos lograr que el cliente se cambie de una marca a otra. Podemos hacerlo. Lo que me pasó a mí con la del salón de belleza, me dice, ¿cuántos años tenía yo de ir a ese salón de belleza? Y esta chica
supo qué decir y fue súper persuasiva y ahí me tiene, ya en el salón de ella. Entonces, el tema de la persuasión, tenemos que ser súper cuidadosos cuando vamos a utilizar el tema de realzar un atributo, un beneficio, que es, está por encima de la competencia. Entonces, nunca andemos hablando mal de la competencia para vender. Esa es una estrategia que no le va a funcionar a nadie. Porque lejos de ayudarle, primero la ética, ¿verdad? O sea, la ética profesional se ve dañada ahí. Y de ahí lo otro es que usted no sabe cuándo va a ir a parar a trabajar ahí. Entonces, calladitos nos vemos más bonitos. Porque el problema es que usted está hablando mal de la competencia y mañana va a ir a trabajar ahí porque esa es su experiencia. Y cuando usted quiera jalarse a su cliente que le compró en la otra marca, no lo va a hacer, o por lo menos le va a dar pena. Y si lo hace, su mismo cliente le va a decir, y no era vos el que me decía que aquí no, pues, ¿qué estás haciendo aquí trabajando? Imagínense qué vergüenza. Hay que tener cuidado. Y además, lo que les decía, que hay clientes que a veces ni siquiera consumen la marca de la competencia, y usted, por quererle vender, hay clientes que, lo que pasa es que hay clientes que son bien astutos y le dicen a uno, ah, pero es que allá, pongámosle, hablemos de que estamos, nosotros trabajamos para Claro. Viene el cliente y le dice, ah, pero allá Antiguo es más barato y además me dan más gigas del internet, hablemos del internet. Y viene el vendedor, pues sí, pero Tigo tiene mala señal. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si usted tiene mejor señal que Tigo, realce el suyo, realce su señal, no esté hablando de la señal de Tigo. Vaya, mire, le voy a explicar, señor cliente. Probablemente nuestro competidor, sin decir la palabra Tigo, probablemente nuestro competidor sí tenga un precio más bajo, pero yo le quiero recordar el porqué de nuestros precios, el tema de nuestras coberturas, el tema de nuestra calidad, el tema de nuestra señal hace que nuestros precios cambien al de nuestros competidores. En ningún momento estoy mencionando a Tigo y en ningún momento estoy hablando mal de Tigo. Simplemente le estoy viendo, le estoy haciendo saber al cliente que si mi producto tiene otro precio es porque tiene buena cobertura, porque tiene buena señal, ¿verdad? Porque además le voy a dar más gigas, sin decir nada malo de la competencia. No estoy diciendo nada malo de la competencia. Simplemente le estoy diciendo que aunque sean más baratos, no tienen señal, pues yo sí tengo, vaya, pero sin decirlo. Pero es la forma en cómo armamos también nuestro speech. Dice Miriam, así mismo dice mi papá, con los novios que a veces le quieren quitar a la novia. Nunca debí hablar mal al otro porque mal van a caer. Cabal, no tenemos, y más que andamos recordando a la ex. Una cosa es hablar mal de la competencia y otra sería ofrecerle un mejor producto o servicio. Correcto. Es que miren, la idea de que cuando sale esa objeción en el tema de las negociaciones, si sale esa objeción de la competencia, lo mejor es que usted tome eso como una oportunidad de reforzar los beneficios que su producto tiene. Eso ayuda más a que pueda persuadir en la mente del cliente, ¿ya? Y que este se decida a elegir mi marca frente a cualquier otra marca. Para que funcione, por eso les digo, es que deben de incidir en los aspectos que hacen destacar al producto por encima del producto de la competencia. ¿Para qué? Para fomentar esa preferencia de marca sobre mi consumidor. Es bien importante hacerlo, súper importante, pero miren, sutilmente. De ahí está el tema de recordar. Cuando yo estoy haciendo mi campaña publicitaria, tengo que incluir también este objetivo de recordar. Pensar cuando yo voy a formular un objetivo, qué es lo que yo le quiero recordar a mi cliente, o a mis consumidores, o a mis usuarios. Entonces, acá en esta parte, en este punto, digámoslo así, en el que la marca ya es conocida, pero resulta necesario recordarle al cliente que sigue ahí y que tiene que probarla o volverla a comprar, es la publicidad para recordar que busca incrustarse otra vez en el cerebro del consumidor. Ya sea por los colores, las emociones, los valores, por la marca personal. Lo importante es buscar las características diferenciadoras de mi marca o producto y mostrarlas en esa publicidad para que le haga recordar al cliente cómo era esa marca y que el cliente diga, ¿y yo por qué dejé de comprar esa marca? ¿Y yo por qué la dejé de usar? Pero que le diga eso, toda esa publicidad que usted le está lanzando de recordatorio, tiene que llegar a persuadir tanto al cliente que el cliente diga, ¿y si esta marca tan buena y yo por qué la dejé de consumir? ¿Ya?
Miren, cuando salió el Samsung 21, yo antes de tener iPhone, yo tenía Android y tenía Samsung. Pero un día, mi esposo me regaló el iPhone 4S, cuando allá que le tocó cambiar a él hace un montón de años, y casualmente mi Samsung se me había arruinado y lo probé y me gustó. Porque a veces también eso pasa, ¿verdad? Que como no hemos probado, no sabemos, y cuando probamos, problema, ahí va el problema. Y me gustó, y entonces, desde entonces, soy iPhone, vea. Estoy hablando que allá, desde por allá, por el 2012, tengo ya 10 años de ser iPhone. Entonces, pero yo antes de eso, yo usaba Samsung. Cuando salió el Samsung 21, el año pasado, a principios del año pasado, finales del año antepasado, empezó a salir el iPhone, en el 2020, finales de 2020, principios de 2021, salió el Samsung 21, y salió el iPhone 12. Yo tenía el iPhone 6 Plus ya, pero me había durado como unos mis 5 años ese iPhone 6 Plus. No lo había cambiado por nada porque decía, ay, no, ese que ha salido no me ajusta el presupuesto, este está bien para lo que yo lo ocupo, decía yo y todo. Y me quedé varios años con ese, pero ya después, ahorita que ya tengo más trabajo, que se vino el tema virtual, que yo tenía que andar las plataformas tanto en la computadora como en el celular, de todas las cuentas académicas que tengo, bueno, no dije, hoy sí tengo que cambiar el teléfono. Cuando le dije a mi esposo, mira, hoy sí lo voy a cambiar, ya era hora, me dijo así, ¿ve? Entonces, pero fíjate que quiero, le dije yo, el que tiene teto, un amigo de nosotros. ¿Cuál? Me dijo, el Samsung 21. ¿Por qué? Me dijo, como él es Apple, totalmente, 100%. Porque sí, le dije yo, porque es bien chivo, ya lo vi, y se lo estuve traeciendo aquella vez que estuvimos en la casa de él, y me gustó, y la cámara, y la frontal, y no es qué, y le empecé a decir lo que me acordaba del teléfono. Ajá, me dijo. Y entonces, ¿vas a dejar de tener iPhone? Sí, bye. Segúrame, porque el iPhone, pidamos las características de los dos, me dijo, claro, pidámoslos, me decía, no, yo quiero Samsung. Además que ya vi el anuncio, ya lo busqué, no sé qué, ¿por qué? Porque Samsung, cuando yo leí toda la información en la página de ellos del Samsung 21, me hizo recordar todas las bondades que tiene ser Samsung, con esa publicidad que sacó. Y entonces yo ya ni quería ver nada del iPhone 12 porque a mí no me gusta entrar en confusión y más cuando ya tengo una decisión tomada. Pero vino mi esposo, como él no quería que me pasara Samsung, él me buscó toda la información de iPhone. Y lo peor, que me la buscó directamente ya con el ejecutivo de Claro. O sea que él me pidió los dos, los de Claro mandaron las dos cotizaciones, la de Samsung y la del iPhone 12, el Samsung 21 y el iPhone 12. Y a la par de cada uno venían todos los beneficios y todos los atributos de cada uno. Y venían los planes y los precios. Miren, desgraciados, porque me salía más cómodo el iPhone. Y ahí ya me entré en una confusión total. Pero aún así decía, no importa si para $5, como $5 es la diferencia, no importa, yo quiero andar Samsung, ya me quiero cambiar a Samsung. Y es que este Samsung está bien chivo y ya me aburrí de andar iPhone, que no sé qué. Hasta que mi esposo llegó y me dijo... Él fue el que me terminó de convencer porque él supo persuadirme. Mira, vos podés elegir el que quieras, pero lo único que te voy a decir es que aquí todo es Apple. Mi computadora, el reloj, el Apple Watch, los Apple TV que tenemos arriba y abajo. ¿Cómo vas a hacer si te pasas a Samsung? Y ahí, miren, con eso me terminó de convencer. Y entonces agarré el iPhone 12. Pero esa publicidad de Samsung a mí me hizo de verdad recordar todas las bondades que ese teléfono tiene. Todas. Entonces, aquí no solo se busca la visibilidad, sino que hay que saber llegar. Hay que afirmar qué vamos a conseguir, ¿vale? Con esos objetivos de publicidad y decidir como el paso a paso a seguir. Que será necesario como para establecer estas estrategias publicitarias. O sea, no se puede conseguir objetivos sin estrategias. Entonces, definir el objetivo y establecer a la par la estrategia a seguir para conseguirlo. Ese es el plan que cualquier departamento publicitario tiene que tomar en cuenta a la hora de diseñar su campaña. También hay que saber cómo elegir el objetivo adecuado, ¿verdad? El objetivo que nos lleve como al reconocimiento, si realmente lo que queremos es reconocimiento, consideración o conversiones. Tenemos que elegir el objetivo adecuado,
para poder hacer una buena campaña, ¿verdad? Publicitaria. Ojo que estamos pensando objetivos en campañas publicitarias. Entonces, si lo que buscamos es reconocimiento, antes de crear un anuncio, hay que definir bien cuáles son los objetivos comerciales para elegir ese objetivo correcto. Entonces, es importante que sepamos lo que queremos lograr. El objetivo publicitario es lo que quieren que hagan las personas, digamos, cuando ven mi anuncio. ¿Qué es lo que quiero que hagan las personas cuando ven mi anuncio? Por ejemplo, si queremos mostrar nuestro sitio web a personas interesadas en mi negocio, podemos crear entonces anuncios que la animen a visitarlo. Entonces, por eso es que tenemos que conocer estas tres categorías: el reconocimiento, la consideración y la conversión. Cuando hablamos del reconocimiento, los objetivos que generan interés en nuestro producto o servicio. Entonces, para aumentar el reconocimiento de la marca, debemos contarles a las personas por qué mi empresa es valiosa. Por ejemplo, supongamos que la empresa X va a lanzar una pequeña cadena regional de tiendas de alimentos con el objetivo de reconocimiento de marca. La empresa puede crear una campaña que promocione sus productos frescos, orgánicos, entre las personas de la zona. ¿Para qué? Para que esas personas lo reconozcan. ¿Por qué? Porque voy a empezar con una zona geográfica específica. Cuando ya hablamos de consideración, los objetivos que ayudan a que las personas piensen en nuestro negocio y busquen más información al respecto. Por ejemplo, sigamos con la empresa X. Tiene un sitio web con la historia de la empresa y con algunas de las ofertas exclusivas de la tienda. Con el objetivo de tráfico, la empresa puede crear una campaña que aliente a las personas a visitar el sitio web para obtener más información. Y ya cuando los objetivos adecuados son más en conversiones, el objetivo es que animen a las personas interesadas en mi negocio a comprar o a utilizar mi producto o servicio. Entonces, supongamos que la empresa X abrió algunas sucursales nuevas con el objetivo de tráfico en el negocio. La empresa puede crear una campaña para alentar a los clientes potenciales a ir a la tienda ya más cercana, a la presencial. Los objetivos de las campañas cambian a medida que las empresas crecen. Inicialmente, digamos que sus campañas pueden centrarse en generar reconocimiento y captar nuevos clientes, y después ya pueden alentar a las personas a realizar una compra o registrarse en un evento y cumplir con los otros dos objetivos, que es la conversión y la consideración. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar aquí en pantalla objetivos ya, digamos, creados para el reconocimiento. Acá, miren, el objetivo, el reconocimiento de marca, de una marca X. El objetivo comercial es aumentar el reconocimiento de su negocio, marca o servicio entre las personas. El alcance, mostrar el anuncio a la mayor cantidad de personas posibles dentro del público objetivo. Algo así tenemos que irlo diseñando para después ver cómo vamos a hacer la campaña, ¿ya? Después está el de la consideración. Acá, si se fijan, el objetivo, si es el tráfico, entonces el objetivo comercial, ¿cuál es? Dirigir a las personas de Facebook a cualquier destino que elijan, como la página de destino de mi sitio web, una publicación de un blog, de una app, una llamada telefónica, etcétera. Si el objetivo es la interacción, entonces el objetivo comercial es llegar a las personas que tengan más posibilidades de interactuar con mi publicidad. La interacción comprende los me gusta, que los pueda contemplar, contar, los comentarios y el contenido compartido, pero también puede incluir las ofertas solicitadas desde la página. Si el objetivo es instalaciones de la app, o sea que la gente tenga la app, el objetivo comercial es enviar a las personas a una tienda en la que puedan descargar la app de su negocio. Miren, les voy a compartir un video que les puede ayudar a entender todo lo que se busca en este tema de lo digital. Y es un video que habla de la parte de la parte omnicanal. Eso es lo que yo doy en una materia que se llama ventas al detalle en la universidad. Y fíjense que en este video, se lo voy a compartir,
explica el tema de, bueno, el video consiste en dar a conocer la experiencia unicanal con la nueva empresa que ha sacado, con la nueva tienda del futuro, digámosle así, que ha sacado Amazon Go. Pero si usted no tiene la página de ellos, el sitio web, la aplicación, no, usted no puede ni entrar a la tienda física, imagínense. Les voy a compartir el video, no les voy a hacer el spoiler, les voy a compartir el video para que lo vean. Y se den cuenta ustedes cómo es que buscan las empresas estar ya en el tema digital de manera total. Obviamente el enfoque que yo le doy en esta materia es más que todo a la distribución al detalle, pero de una manera futurista. Pero ustedes ahí pueden ver todo lo que Amazon ha tenido que hacer con su marketing digital para poder llegar a las personas con esta nueva tienda. Pero ustedes lo tienen que enfocar en el área digital, en el marketing digital. Yo con mis alumnos de la U lo que busco es que vean las nuevas tendencias de la distribución al detalle, ¿ya? Con la experiencia omnicanal. Pero ahora que yo lo vi, porque les puse un taller, dije, este video les puede interesar a los de marketing digital para que ustedes vean hasta dónde ha llegado Amazon con su marketing. Miren, por temas de tiempo, nos vamos a quedar hasta aquí. Faltó el tema de la conversión, pero si quieren, les voy a compartir la presentación y vean este video que está aquí al final para que vean un poquito acerca de cómo se formulan los objetivos y los comentamos el lunes. ¿Les parece? ¿Sí? Estamos. Vamos a leer entonces la lámina de la conversión, la lámina de la consideración, hay que terminarla y vean el video que está ahí y lo compartimos el lunes. Yo les voy a compartir el enlace del video también por si acaso no se les descarga bien de la presentación. Oigan. Bien, nos quedamos hasta aquí. Descansen, feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Ánimo, es la última. Se cuidan. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Have a good night.